Conocidos los resultados que dan como nuevo presidente de la República Iván Duque Márquez con más de 10 millones de votos y de una votación superior a los 8 millones de Gustavo Petro, en Barranca Bermeja el ganador fue este último, que obtuvo aquí 60.583 sufragios. Han dado un mandato a Gustavo que de por sí ya dijo que aceptaba, que iba a estar en el Senado haciendo muy bien lo que él sabe hacer, que también es control político, pero dijo algo muy importante: el control político también lo vamos a hacer en la movilización popular. Es decir, Petro nos devolvió la esperanza a 8 millones de colombianos de estar en las calles, en la protesta pacífica. Además, yo creo que eso también es producto del proceso de paz. Es decir, volvimos a salir sin miedo a las calles, a decir que estamos inconformes en medio de lo que hace cualquier sociedad democrática, que es protestar. Yo creo que estuvo muy bien, es decir, para adulaciones y para felicitaciones, creo que están personas como Fajardo. En Barranca Bermeja, el nuevo mandatario de los colombianos, Iván Duque, obtuvo 33.195 votos. Con nuestro presidente, lograr que Barranca Bermeja siga en el proceso de desarrollo. ¿Y qué viene? Vienen procesos importantes, viene un proceso de una alcaldía, viene un proceso de una gobernación, viene un proceso de nuevas figuras políticas que están saliendo al ruedo, y eso es lo que estamos tratando de apuntarle a Barranca Bermeja, darle un nuevo aire a esta ciudad para que podamos entre todos lograr el desarrollo que hemos querido, pero que no lo hemos logrado. En Santander, la votación obtenida por Iván Duque Márquez fue de 591.714 votos y Gustavo Petro 345.224 sufragios, siendo Barranca Bermeja el único municipio de Santander en el que no ganó Iván Duque.